Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la meditación de esta noche. Les saluda el Maestro Rojo. El día de hoy quiero conversarles un poco acerca de lo que es un asana y qué implica la vida en el asana. Primero, quiero hacer una pequeña distinción porque se habla también del kutir y del asana. El kutir es simplemente donde vive el maestro y que también llegan y algunos discípulos viven junto al maestro haciendo las prácticas que le sugiere. Y el asana es una comunidad alrededor de un maestro, donde hay una serie de prácticas donde todas las personas que llegan al asana practican. Así que podríamos traducir la palabra asana en Occidente como monasterio. Pero el problema es que aquí la palabra monasterio significa donde viven monjes. Y en el ashram, pues puede haber algunos que se podrían considerar monjes en el sentido de que están comprometidos con la enseñanza de ese maestro, pero puede haber muchos otros que no. O sea que no es un lugar exclusivo para los que están así muy adelantados, aunque sí hay ashrams en India que son así, que no reciben a cualquiera. Pero que sí, el ashram está cobijado por la energía de un maestro o de una maestra, aunque no necesariamente está presente, o a veces no está presente en el ashram, físicamente hablando, pero su energía, sus enseñanzas sí. Ustedes pueden visitar el ashram de Shivananda en India, y Shivananda ya no está en cuerpo. Sin embargo, ahí los discípulos avanzados de Shivananda, pues enseñan y siguen practicando como les guió su maestro. Si ustedes van a los ashrams de Swami Muktananda, pues ahora seguirán las enseñanzas de Guru Mahichidvilasananda, y muchas de las formas y las prácticas que dejó Swami Muktananda. Entonces, en general, es un lugar donde se cultiva prácticas para la conciencia. Una de las cosas que tiene el hecho de ir a un ashram es que vamos a dejar un tiempecito a un lado nuestra vida normal. Y nos vamos a dedicar a hacer las prácticas. Porque mucha gente estudia cosas de espiritualidad.
pero casi no las practica. O practica un ratito. La ventaja de estar en un ashram es que vas a practicar durante todo el día muchas áreas del yoga. Una parte muy importante es que vas a hacer algo de karma yoga, o también llamado seva, que es el trabajo ofrecido a la divinidad, y es simplemente para vivir todos mejor dentro del ashram. Pero que lo ideal es que sea hecho con cierta conciencia. Y de preferencia ofrecido a tu divinidad o al maestro o a la maestra. ¿Qué otras prácticas hay? Pues generalmente hay prácticas de ñana yoga donde el maestro o alguno de los discípulos avanzados explican parte de la filosofía de ese ashram, explican cómo se hacen las prácticas. Por otro lado, hay prácticas a veces para el cuerpo, no todos los ashram lo tienen, como es lo que usualmente aquí en Occidente se le ha dado de llamar yoga. Ah, practico yoga. En términos del yoga sería practicas asanas, posturas del cuerpo. O sea, ejercita tu cuerpo. Otra cosa que vas a aprender en el ashram es a trabajar en comunidad. Generalmente en nuestras casas, pues hacemos las cosas para nosotros si queremos, pero en una comunidad, y en especial en una comunidad como el ashram de Rupa Titam, desencarnado en yoga, que está en medio del bosque, no hay electricidad, está a 3.200 metros sobre el nivel del mar. Entonces, pues, si no hay leña, pues van a pasar frío en la noche, no se puede prender la chimenea. No hay una persona que diga, ah, esa es la persona que nos va a cocinar a todos. No, entre todos cocinamos. Bueno, no siempre entre todos, sino se hacen equipos, pero cada día va cambiando. De tal manera que hacemos cosas que en otro contexto no haríamos. O a veces la práctica que vamos a hacer el día de hoy nos va a servir para aprender cosas. Por ejemplo, usualmente tenemos una comida vegetariana, pero no todos los que llegan son vegetarianos o saben. Y de repente, ah, pues te toca ayudar en la cocina. ¿Y eso cómo se hace? Y, ah, mira. Y después probar, sabe rico. Y todo eso es un aprendizaje también. Y luego es la meditación. La meditación hay generalmente diferentes horas de meditación. O sea que generalmente no es una hora al día, sino una, dos, tres horas. Por ejemplo, en el retiro que vamos a hacer en Semana Santa, que son 4 días, pues hacemos alrededor de 5 horas diarias de meditación, pero no el mismo estilo de meditación. No hacemos siempre la misma forma de meditación, sino que cambiamos de forma. De tal manera que no van a decir, ay, otra vez lo mismo. No, es diferente. Pero sí es intenso.
En el ashram aprendemos cosas como separar los desechos, porque todos los desechos que se queman sirven para la chimenea, entonces nos dan calor. Y todos los desechos de cocina, pues sirven para hacer composta y para que sirve para las plantas. Y después nos irá dando de comer también. No podemos decir, ¡ay, usa todo el agua que quieras! Tenemos agua de lluvia almacenada, y luego nos llega agua de un arroyo, pero tampoco es de que yo puedo tirar toda el agua que me llegue. Entonces aprendemos otras cosas. En un ashram como Rupa Titam, donde no hay luz eléctrica, entonces en las noches nos alumbramos con velas y está la chimenea y pasan cosas en nuestro cuerpo y en nuestra conciencia que no pasan en las ciudades. Se mete el sol, bueno, pues hacemos meditación de la tarde, hacemos algunas prácticas, cenamos y pues ya hay que dormirnos, ¿no? En la ciudad a lo mejor ni lo pensaríamos, porque tenemos estos focos que parecen soles, que, no, que le dicen a nuestro cuerpo, ah, todavía es de día, no te duermas todavía. Y en la mañana, generalmente los levanto antes del amanecer para meditar. Y algunos dirían, ay, pero nos van a levantar tan temprano. Sí, pero como te acostaste más temprano, de repente a esa hora ya estás diciendo, ay, ya me cansé de estar acostado. Pero todavía no ha amanecido. Sí, pero no importa, vamos a levantarnos y vamos a meditar para recibir la energía del sol. Aquí en la ciudad muchas veces ni nos damos cuenta. Así que, ¿cuántas formas, cuántas cosas nos da un ashram? A veces los llevo a pasear al bosque. A veces en la noche, en silencio y sin lámpara. Y eso nos fortalece. Y nos hace más sensibles. ¿Dónde pongo los pies? ¿Por dónde está el camino? ¿Dónde está el que sigo? Esa experiencia me da la conciencia de que todos nos necesitamos. Que mi trabajo es útil a la comunidad. Y lo que hacen los demás me sirve a mí también. Y si aprendo a colaborar, hasta puedo hacer buenas amistades. Claro, ahora hay como obstáculos, porque la gente quiere estar pegada a su celular. Uno de los problemas para ese tipo de personas es que casi no hay señal de teléfono en Rupa Titam. Muy eventual y no baja con mucha fuerza. Y eso les va a dar como un cierto descanso y es concéntrate en tus prácticas. ¿Qué sientes? ¿Qué experimentas? ¿Cómo se respira? ¿Qué te da el bosque? ¿Qué te da la naturaleza?
Así que aprovechen ahora en Semana Santa, tenemos la comunidad terapéutica de los chakras. O sea que vamos a estudiar qué son los chakras. Vamos a meditar, hacer meditaciones especiales para disolver los bloqueos que tenemos en los chakras. Y como vamos a estar meditando de tantas maneras diferentes, bueno, vamos a ver qué experiencias tienes. Cosas que a lo mejor creíste que eso no te iba a pasar a ti. Pero si haces bien tus prácticas, nunca se sabe. Pero lo que sí es cierto es que tu conciencia se va a empezar a abrir y vas a empezar a experimentar muchas otras cosas más. Así que en esta Semana Santa partiremos el miércoles de Semana Santa y ya en Rupa Titán estaremos jueves con primero y segundo chakra, viernes con tercero y cuarto, sábado con cuarto y quinto, y el sexto chakra, jueves, viernes, sí, jueves primero y segundo, viernes tercero y cuarto, sábado quinto y sexto, y el domingo séptimo chakra, mediodía, para que ya podamos regresar a la ciudad. Entonces están muy muy invitados, invitadas, para que se apunten. Por favor, los que estén interesados, suscríbanse con anticipación, porque yo necesito saber antes del empiezo de la comunidad de esta vida de Ashram cuántos van a ir, porque yo subo toda la comida. Entonces tengo que calcular la cantidad de comida que se va a usar. Bueno, el día de hoy entonces vamos a cantar el Bija Mantra. ¡Om! Que para algunos es el Bija Mantra del sexto chakra y para otros es como del séptimo. Cerramos los ojos. Oh.
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 Whoa.